Pero lo que vamos a hacer hoy, voy a intentar preguntarle en la farmacia a alguno de los mensajeros o los que quieran salir en el video, porque no todo el mundo le gusta hablar a la cámara. Les voy a preguntar el por qué usan bicicletas normales y no eléctricas. Yo have a question for you. Ok, aquí tenemos el primero. Alguien me preguntaba que cómo se llamaba esta cafetera. Esta es la cafetera italiana. Esta es la prensa francesa. Aquí colocas agua que no pase más arriba de esta cosita. Yo suelo colocarle agua caliente. Como a mi café le suelo echar leche, entonces suelo echar bastante. Suelo llenar bastante esto para que no vaya a quedar muy suave. Asegúrense de no dejarlo mucho tiempo porque si no se puede quemar el café y se pone feo. Hoy es jueves. Hoy es el último día que trabajo haciendo mensajería en la semana. Este sábado voy a ir a trabajar en la farmacia, pero voy a trabajar es adentro en la oficina, ayudando a armar las rutas. Y ya la otra semana de arriba, pues ya nos vamos a California. Hoy volví a salir en la gravel bike. O sea, esta. Ayer iba a arreglar el caucho espichado que tenía, pero las tripas que tengo, la válvula es muy corta, es de 40 milímetros. Significa que tengo que usar un extender para poder echarle aire con los rines de fibra de carbono. Entonces voy a ver si mejor hoy compro unas cámaras que tengan la válvula de 60 milímetros o 80, así no tengo que estar usando el extender. Sé que muchos de los comentarios se preguntan el por qué no uso una bicicleta eléctrica cuando estoy trabajando haciendo entregas. Y es bastante simple. Es que si uno le gusta la bicicleta y tiene pasión por la bicicleta, usar una bicicleta eléctrica le quita como todo el sentido a la idea de andar bicicleta. Una bicicleta eléctrica, no sé, siento que deja de ser una bicicleta. Es prácticamente una moto eléctrica en forma de bicicleta, una cosa así. Este canal se trata de bicicletas, no de bicicletas eléctricas. Entonces siento que también como que perdería la gracia de andar bicicleta eléctrica. Obvio, podría probarla en algún video, pero no andaría todo el tiempo andando en una bicicleta eléctrica, no. Si yo estuviese trabajando como solo por el dinero, no estaría haciendo deliveries. Yo hago deliveries porque, bueno, porque me gusta el estar en la calle, el poder hacer los videos, me gusta, como ya dije, las bicicletas. Entonces es como un poquito de mezcla de todo, es como trabajo con un poquito de hobby, con un poquito de pasión. Entonces si estuviese enfocado solo en trabajar y solo por el dinero, sin importar que me esté divirtiendo, ¿no? Sí, probablemente usaría una bicicleta eléctrica y no estaría rodando en una bicicleta normal. Y bueno, y hay muchísimas razones más, como que bueno, la batería, tienes que cargar dos baterías, ninguna bicicleta eléctrica suele rendir toda la cantidad de millas que uno hace, las bicicletas eléctricas son pesadísimas. Pero lo que vamos a hacer hoy, voy a intentar preguntarle en la farmacia a alguno de los mensajeros o los que quieran salir en el video, porque no todo el mundo le gusta hablar a la cámara. Les voy a preguntar el por qué usan bicicletas normales y no eléctricas. Yo have a question for you. Ok, aquí tenemos el primero. What do you use regular bikes instead of electric bike for work, for doing deliveries? I think for me right now, the reason why I don't use an e-bike is because they're a little bit more expensive than a regular bike. They don't require as much
strength within the body, but it's I don't use it just because of the price of the bike. They're like a couple thousand dollars, and if I want to do that, I'd rather buy a mountain bike. I don't know, I just like the bike makes you feel alive, and I feel like if you add an engine to it, it takes away that life from it. And I don't know, that's why I always stick to like just analog bikes where I have to pedal it, because that's the whole thing. It's like an exercise. It's a connection with the earth that you wouldn't normally get if you didn't ride a bike in the street or in the trails. You're connecting with your surroundings, and all this energy is pretty much coming within. So as long as you have like the right nutrition and the right food, you'll be able to ride forever. You know, and you don't have to plug in. There's nothing about plugging in. You don't have to worry about the extra external batteries when the batteries are just inside you. You just gotta work with that and build that strength. Yeah, pretty much. Peace. All those student Sanchez are traffic warriors. Right here. ¿Vas a decirlo en español, en inglés, o una mezcla de todo? I don't even know. Okay. Depends what the question is. ¿Tú por qué usas una bicicleta normal y no una bicicleta eléctrica para trabajar? Oh my God. Una bicicleta normal, aunque sea con la fix que tengo, yo me siento comfortable. I feel like I know how to fix it, you know? Mm-hmm. I know the basics of it. Yeah. Electric and just, I mean, you could work on an electric. It's not riding a bike though. I like riding a bike. Exacto. Yeah. Uh-huh. Okay. Yeah. Why do you use a regular bike and not an electric bike? Because of course my track bike is nice and simple, easy maintenance. That's the best part about a fixed gear. And compared to an e-bike, like what if the battery is dead or something, you gotta charge it. Right. Or you gotta change the wheel and it's like a big ass 100-pound bike and shit like that. You need to fix the brakes. It's just more complicated than a regular like fixed gear or single speed bike, you know? Bueno, al parecer todo el mundo tiene más o menos la misma razón. El por qué no usar una bicicleta eléctrica. Y simplemente se resume a que una bicicleta eléctrica, pues es una bicicleta como tal. Pero bueno, sí puede ser una herramienta de trabajo si usted hace mensajería en bicicleta. Cada quien tiene su propia opinión, diferentes gustos y también diferentes propósitos del por qué lo hace. Bueno, este video estuvo bastante fácil de hacer. Así que si se quieren quedar por aquí, voy a seguir haciendo videoblog del día. Y si solo llegaron por el tema, pues ya no vamos a hablar más del tema por ahora. En este momento estoy yendo a una tienda de bicicletas que está cerca de la farmacia. Voy a ir a comprar las tripas de la Fixie, las que ya había mencionado. Y así podemos arreglar la bicicleta hoy cuando lleguemos a la casa, porque mañana es la competencia de la que hemos estado hablando estos días, la de Malabruja. Esta competencia es un Alicat, es solo de mujeres y la temática es de Halloween. O sea que probablemente muchas mujeres van a ir disfrazadas. Marico, vaya a trabajar, weón. Marico, vaya a trabajar. Dímelo, loco. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Vengo a comprar unas tripas, loco. Coño, loco, mira la nave que tiene aquí el pana. Brook Saddle, one of the best gravel king SK. You can set up a tubeless, anything you want. Coño, loco, pero háblenme a los subscribers en español, loco. Okay, me toca estar haciendo subtítulos. Otra vez. Esta es la Space Horse, compañía de la Old City. Original Gantz. Tenemos cauchos aquí. Gravel King SK, buenos para la nieve, cualquier tipo de ocasiones. Tenemos los DT Sweep con Hop de los 350. Tenemos Simworks. ¿Qué más tenemos por aquí? Whiskey Parts. Tenía el Whiskey Four, pero lo cambié. Esta es la burrita, le digo yo. La burrita. Un mes check con usted, loco. Cuando ustedes quieran. Nos pueden seguir en las redes, el Moro 160, Instagram, mi amigo atrás de la cámara. Sí, you already know. Siempre me preguntan en las tiendas que voy. Esta es Bicycle Habitat. Está en la 23 con séptima avenida. Ahí la van a ver, Bicycle Habitat. Ajá, loco, mire, ¿usted por qué usa una bicicleta normal y no una bicicleta eléctrica para trabajar? El trabajo de mensajería en Nueva York es algo que nosotros determinamos algo como un deporte. Ya diríamos que una bicicleta eléctrica es como decir parte de un cheating, como engañar a ese deporte. Esto es lo que nosotros buscamos a veces las comodidades, buscamos la velocidad.
sentir la adrenalina en las calles. Para mí, yo siempre uso dos tipos de bicicleta. En este caso tenemos la O-City, que es una bicicleta de cambio. Obviamente, también tengo mi bicicleta, mi Fixie, que es también otra O-City, la Big Block, y es de piñón fijo, como ustedes lo conocen a veces también. Esta es la que uso normalmente para trabajar, pero dentro de poco voy a empezar a usar también la otra, que ya es hora de poner a ejercitar la barriguita. Mi amor, te estamos almorzando hoy. Esta es una receta buenísima. Buenísima. Que te me compré en el mercado. Viene en una caja y solo viene la pasta y viene la salsa. Solo cocinas la pasta, le echas la salsa. Bueno, pero tú le echaste vegetales, de más. Sí, porque traemos un poquito de vegetales. Yo compré vegetales congelados aparte. Es como una ensalada de pasta. Sí, una ensalada fría. Bueno, pero está buena, aunque está caliente. No puede ser caliente. Está buenísima. Bueno, ya saben qué hora es. Hora de saludar a Ángel. ...38 deliveries, 12:40 de mediodía. Hoy el clima está como ayer, entre 17 a 19 grados centígrados. Probablemente terminemos... diría que cerca de las 4:40 de la tarde. What it do, what it does, be being when you was, but it ain't what it is. Face in the mud, try really be hating the mud, said I can't pick it up, but I did. Y'all know goon put too much bass in a sub, cup full of blood and I gave it a chug. Wait till your neighbors get all snugged in. Por ahora voy a guardar esta cámara y la GoPro y nos vemos cuando lleguemos a la casa. Hoy sí voy a trabajar en la casa. Ayer que fue la de la cita médica y que tenía que hacer los bolsos, en realidad no hice nada. Corté algunas telas, pero no hice mucho. Hoy sí, así que mejor nos vemos ahorita en la casa. Sé que no voy a estar grabando por ahora. Presento mi peinado después de quitarme el casco. Bueno, y como la gente lo estaba pidiendo, vamos a colocarle las pijamas nuevas a Max. Bueno, no son pijamas. ¿Qué quieres? ¿Esta pijama o esta pijama? Son suéteres. Vamos a ponerle, como estamos en la ciudad, la de Adidoc. ¿Tú cuál quieres, papito? ¿Esta o esta? Ah, qué perro decía. Esta. Te bañaste y te vamos a poner en pijama. Ah, cuidado con tu boca. Ven. Ese sí no hay chance que le quede pequeño porque no hay nada que le tape el culo. Fui, qué moñito, papi, te me moñito. ¿Viste? No la muerdas. Métele a tu tío Manuel. Papi, ¿qué te hacen? ¿Qué hizo? Ya se da la vuelta. Papi, ¿qué pasó? A ver, salude. Saludos, imagínate que no puedo porque estoy matando a la people. Por eso es que Manuel ya no sabe los videos porque se lo pasa jugando Carlos Duty. Carlos Duty, hijo, el idiota José Ben. Hola, amiguis. Síganme en mis redes sociales acá abajo. No estoy hablando con usted. ¡Váyase! Gente, voy a terminar ya el video de hoy aquí. Voy a terminar el video ya porque estamos trabajando en las cosas para mañana. Y necesito empezar a editar este video. Mañana vamos a... Bueno, probablemente yo voy a ir a grabar la carrera. Lulú sí. Creo que no va a ir. Porque depende. La carrera es a las 8 de la noche. Va a empezar, es como a las 9, muy tarde. Uh-huh. Entonces vamos a ver. Yo, bueno, Lulú está haciendo esto aquí. Yo estoy haciendo aquí. Acomodando unos detalles del logo de los cup holders. Malabruja, New York City 2019. Esto es en realidad el flyer de la carrera. Simplemente lo simplifiqué para poder marcarlo en el cup holder. Bueno, nos vemos mañana. Mañana no, pasó mañana. Bueno, cuando sea que publique el video que voy a grabar mañana. Chao, muchachos. Se cuidan. Chao.